Aunque se ha decidido suspender los pasos procesionales, en este 2021 Chiclana va a tener Semana Santa. Con estas palabras el alcalde de Chiclana José María Román ha anunciado el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y el Consejo Local de Hermandades durante la reunión mantenida este mediodía por el regidor chiclanero y la delegada municipal de Cultura Susana Rivas con los representantes de la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Chiclana que preside Antonio González. En este sentido José María Román ha agradecido al Consejo de Hermandades su plena colaboración porque era una reunión muy importante de cara a la próxima Semana Santa. Tras varias conversaciones telefónicas era imprescindible llevar a cabo una reunión de trabajo entre ambas partes para ver qué se iba a hacer una vez el obispado ha decidido que no va a haber procesiones por las calles, según ha manifestado el alcalde, quien ha añadido que tenían que trabajar para generar un espacio en torno a todo lo que se supone la Semana Santa, tanto para el creyente como para el no creyente. Así pues, Ayuntamiento de Chiclán y Consejo Local de Hermandades han acordado que todas las actividades que año tras año se venían haciendo se llevarán a cabo cumpliendo las normas de seguridad. De esta forma, la primera actividad será la presentación del cartel anunciador, obra de Antonio Díaz Arnido, que se desarrollará el 6 de febrero a las 12 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, así como otros eventos como el Pregón de Semana Santa, a cargo de Francisco José Salado, el día 21 de marzo, o las visitas a los templos durante las jornadas de Semana Santa, para que los creyentes puedan ver las imágenes ya sean en los pasos o en los altares. Hemos podido, Susana y yo, mantener una reunión desde el Gobierno Municipal muy importante para la próxima Semana Santa. Y habíamos tenido varias conversaciones telefónicas y creíamos que era imprescindible el que se produjera una reunión de trabajo entre el Gobierno Municipal y el Consejo de Hermandades de cara a qué vamos a hacer. Una vez que el Obispado ha decidido y ha tomado la decisión de que no va a haber procesiones, no se va a procesionar, pues eh, teníamos que trabajar para generar pues, un espacio, un espacio en torno a todo lo que supone la Semana Santa, en todos los sentidos, en el, para el creyente y para el no creyente, para el, con el máximo cariño para el cofrade o capillita y para, y para el que no. Entonces, hemos mantenido una reunión de trabajo. Creo que es muy positiva porque hemos coincidido las dos partes, estamos de acuerdo en que vamos a generar todas las actividades que veníamos haciendo, desde la seguridad, que es el elemento más importante, es decir, desde el pregón a todo, todo lo que Antonio ahora nos trasladará. Y eh, vamos a intentar y trabajar para que en torno a cada templo, en torno a cada. a cada una de las iglesias que hay en Chilana, se puedan... Eh, configurar los respectivos pasos montados o, o de manera alternativa muy similar. Y era importante crear esta comisión que hoy hemos creado de trabajo, presidida por el señor alcalde, con las delegaciones que participarán en ella, que será la delegación de cultura, turismo y fomento, y por seguridad. parte nuestra del, de seguridad, y por parte nuestra de, del Consejo, en representación de las 15 hermandades de la ciudad. Eh, Vamos a empezar a, a celebrar todo, no hay procesiones en la calle, pero Semana Santa sí tiene la celebración, es lo único que tenemos suspendidas son las procesiones a, a ahora mismo en la calle. Entonces, vamos a, a empezar a trabajar desde el 26 de enero, tenemos el Pleno de Hermanos Mayores, donde se ratificará todos los acuerdos que, que le llevemos para, para su aprobación y su desarrollo. Y desde la permanente ya veníamos trabajando porque esto lo veíamos un poco venir por la situación que nos encontramos ahora mismo. y Pero siempre yo he dicho que las propias hermandaderas eran las más preparadas para quedarse dentro del templo. ...y nuestra mayor preocupación siempre era la hostelería local, el comercio local, eh, la economía al fin y al cabo de, de la ciudad que esta semana pues se movía. ¿no? Entonces pues vamos a trabajar desde el consejo para que el impacto sea lo menor posible. ¿eh? Vamos a apoyar en ese aspecto, nos sentaremos también con hosteleros, nos sentaremos con comerciantes para que eh, podamos trabajar y e idear eh, nuevas líneas de trabajo, nuevos proyectos... que este año pues... Teniendo el referente de la Navidad, hay aspectos que nos han gustado desde el Consejo, que lo hemos estado siguiendo muy detenidamente y, y la verdad que queremos coger algunos mmm, detalles que hemos visto desde la Navidad para traspasarlo a, a la Semana de Semana Santa y, claro, trabajado y enfocado en nuestro gremio, ¿no? por así decirlo.